Ahora bien, el cianuro es un producto de venta libre cuyos usos actuales incluyen la separación de metales y el reciclaje de piezas electrónicas, pero hoy no se consigue en el mercado porque el más idóneo de los vendedores está investigado y los demás no quieren seguir la misma suerte. En el sector, la restricción del cianuro de potasio es cero. Hace 2 meses el cianuro de potasio se conseguía fácilmente en el centro de Bogotá en sitios debidamente acreditados para la venta de productos químicos. Estoy tratando de conseguir cianuro de potasio. No tengo cianuro de potasio. Sin embargo, según los comerciantes de la zona, a raíz de los recientes casos en los que se relaciona este insumo químico con la muerte de 3 personas, han decidido dejar de venderlo. Esto es una investigación donde todas las partes quedan involucradas. En este caso, la compañía que vendió ese cianuro es una de las primeras distribuidoras de productos químicos de acá. Necesito conseguir cianuro de potasio, de sodio. No vendemos, ¿ves? El temor radica, según los comerciantes, en que cualquier persona sin necesidad de mostrar su cédula o de que se verifiquen sus datos puede adquirir el producto. Un kilo por poco más de 20 mil pesos sin conocer su destino final, pues es, además de altamente tóxico, insumo para la minería artesanal. Para recuperar la plata y el oro de placas de celulares viejos y todo, hacen una pequeña reacción y lo obtienen a través de ese método. Agrega que no es la primera vez que se genera una alerta similar a esta. Hace 6 meses el incremento inusitado de compra y venta de cloruro de metileno, utilizado habitualmente para sellar acrílicos, también los hizo imponer un veto. Y lo están comprando los muchachos, niños de entre 12 y 18 años, para utilizarlo como alucinógeno. Ahora solo esperan que el sector no sea estigmatizado y que los entes de control entren a regular de manera más estricta la compra y venta de varios productos que hoy son de venta libre y que, mal utilizados, son altamente contaminantes, tóxicos y hasta explosivos.